Señores, va a arrasar el montero más viejo que hay. No, tiene que arrasar tu cara el montero mayor. Bueno, señores, vamos a rezar un Padre Nuestro por nuestros difuntos, por nuestros compañeros difuntos que ya desgraciadamente están con nosotros. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¡Viva la Virgen de Villaviciosa! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Y al rey! ¡Viva! Bueno, y los hermanos de la Torre. Y todos los banqueros de Andalucía. ¡Viva! Bueno, vamos a ver. Llegamos aquí cerca al pueblo. Un nene, no hay un nene. Pili, di un número, del 1 al 24. El 3. Acuérdate que me ponga la caja de 10. El 3. ¡José Carlos! Thank you.
iniciar. Cuidado por la parte de arriba, ¿eh? Cuidado por la parte de arriba. Ahí tiene un marrano o algo que no... no suelta en ti. Ten cuidado, porque si vienen los perros, ¿sabes? Detrás. Tengas cuidado con los perros. Mira, está ahí la burca esa ahí arriba, seguro. Claro, por ahí viene, lo que sea. Por el pino se todo va, por ahí lo que son los perros. Ten cuidado, ¿eh? Ten ahí liado con lo que sea. Claro, ahí, tío. ¿Se metió ahí? Mira los marranos, hay marranos, delante los perros va. Ya con los perros. No lo puedes tirar, viene para acá. Míralo arriba, 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 arriba. Ahí arriba por el pino seco va. Marrano, míralo, lo va, ¿eh? Por la piedra va. Por la piedra por donde ha pasado el otro marrano. Se ha metido, tío. Míralo, míralo. Buenas, soy Adolfo de la Torre y estamos en la montería de Fenorreá, en el puesto número 7 de la Armada del Arroyo. Hemos utilizado un raje de calibre 30.06 y la verdad es que va al pelo. Pues la verdad es que bastante bien, además que es un puesto muy bonito. Y lo malo es que al principio vimos nada más llegar y cargar el arma, vimos entrar con la zona de un marrano, pero se metió por allí para abajo, volcó y ya no podemos verlo. Y más tarde, bueno, vimos un zorro, pero por respetar la reza no lo tiramos. A mediados de mañana oímos un agarre en lo alto del testero, cuando se descubrió el marrano, iba rodeado de perros y no pudimos tirarlo. Entonces llegó el realero y lo remató. Ahora, a última hora, a consecuencia de los tiros de los puestos colindantes, se ha descolgado un marrano por el testero y lo hemos visto nada más con un traluzón y le pegó un tiro, pero no ha habido suerte. Quería mandar un saludo a todo el mundo de la caza en general y desearles, esperemos que haya suerte en la próxima montería.